del día número uno de este recorrido, Puerto Rico es de Cristo. Estamos en la plaza de Yabucoa, enfrente de una de las parroquias, donde nosotros hemos venido a clavar esta estaca y a declarar proféticamente de que Yabucoa le pertenece a Cristo y que Cristo incrementará absolutamente en toda buena dádiva que el hombre y la mujer ha llevado a cabo aquí en Yabucoa. Bendecimos el pueblo de Yabucoa, bendecimos la iglesia, bendecimos el gobierno y declaramos el reino de los cielos sobre de esta ciudad. We are at the end of our day, first day. We have done 85 miles all the way from Old San Juan to Yabucoa. We are here at the plaza, at the square, declaring through this driving the stake into the ground, declaring that the kingdom of God has come, and along with the kingdom, the King, King Jesus. We have set out a prophetic declarations and blessings over Yabucoa, and we declare it to be so in Jesus' mighty name. Adorar en el monte de Sion es el gozo de toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza, en las costas, de los mares, levantamos un sonido de esperanza, aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la... Son aproximadamente las 3 de la tarde y hemos llegado ya a Ponce. Estamos en la plaza de Ponce, atrás ustedes pueden ver la alcaldía, allá enfrente está la iglesia católica que representa la religión, el gobierno religioso, que representa acá atrás el gobierno político, pero nosotros estamos aquí haciendo una declaración profética de que es el gobierno de Cristo Jesús, el gobierno de nuestro Padre Celestial, el que reina sobre cualquier otro gobierno. Y hemos pedido permiso al oficial Morales para que vengamos y clavemos esta estaca aquí. Y lo vamos a hacer de tal forma de que con el permiso se nos ha dado el favor y por lo tanto nosotros establecemos el gobierno de Cristo Jesús sobre Ponce. We are here, it's about 3 p.m. and we are at the very square, the town square of Ponce. And the municipal building is right behind us. In front of us is the Catholic Church. But we are here to declare that the kingdom of God is above every other kingdom, and we are going to get ready to drive this stake into the ground, declaring that the kingdom of God has come, and along with that, it's King, King Jesus. Amen. Declaramos sobre la ciudad de Mayagüez. Amén. Y te damos gracias, Padre, por este tiempo de declaración profética. Declaramos prosperidad, un shalom sobre nuestra ciudad. Jesus. Declaramos, Señor, que todo don, que todo regalo perfecto que tú vas a continuar derramando sobre nuestra ciudad, Señor, va a venir de ti en el perfecto tiempo. Oramos, Señor, para que tu gracia, tu sabiduría repose de una manera bien especial sobre tu iglesia primeramente. Que tu iglesia tenga la visión, la cosmovisión bíblica de transformar al mundo, Señor. Para ti, oramos, Señor, para que tú nos des puertas, para que tú abras puertas, que la iglesia penetre cada esfera de la sociedad, para que cada esfera sea tocada por ti, del gobierno, de la educación, de la economía, de las familias, de la misma iglesia, Señor. Padre, de cada niño, cada joven, cada adolescente, cada adulto, Señor, declaramos sobre ellos tu bendición, tu salvación, tu vida, Señor, próspera, completa, abundante. En el nombre de Jesús, proclamamos que tu bendición desciende aún más, sí, Señor, sobre esta ciudad. Yes, Jesus. Padre, y que esta ciudad que es llamada la ciudad de Dios, se entienda en todo el mundo y en todas las Américas y aún en Puerto Rico, Señor. Y
que es realmente tu ciudad, porque tú la estás prosperando de una manera que llama la atención, Señor, para tu gloria, yes, para tu honra, Señor, lo declaramos, lo decretamos en el nombre de Jesús. Es el gozo de toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran rey. Aquí estamos en Arrecibo, Puerto Rico, la puerta del oeste hacia el resto de la isla. Viajamos desde Mayagüez esta mañana a las 9 de la mañana y atravesamos varias montañas sobre la carretera 2. Quizás este día ha sido el día más desafiante de toda la semana, sin embargo, el más milagroso también, puesto que yo sentía el viento soplar tras de mi espalda mientras ustedes estaban orando por mí, aún cuando iba cuesta arriba. Así que en el nombre de Cristo Jesús, eso lo tomo como un acto profético de que ese mismo viento está soplando sobre el resto de la isla de Puerto Rico por la puerta de Arrecibo, y declaramos un incremento, una bendición de incremento sobre todas las áreas, el gobierno, las familias, las escuelas, los hospitales, todas las ramas, en el nombre de Cristo Jesús. Here we are here in Arrecibo, Puerto Rico. We traveled about 75 miles, left Mayagüez early this morning at about 9 a.m. And this probably has been the most challenging day. We went through several mountains, through Carretera 2, road number 2. But miraculously, I felt the impulse from behind me, even when I was going uphill. I believe that it was due to the intercessory prayers of the saints. So we are declaring that the same prophetic act will blow up on the rest of the island through the west portal to the rest of the island. It would increase family unity, reconciliation, transformation, better government. Una canción con el fin de darle alabanza, el mismo que ha cambiado mi lamento por la danza. Mi boca no se cansa y sigo adorándolo, día tras día seguiremos exaltándolo, glorificándolo y honrándolo, su nombre en alto seguiremos levantándolo. Oye, con las manos arriba, mi gente, oye, los que van para el cielo que pongan su mano arriba y me den un grito de júbilo. Sembrando aquellas palabras de hermanos que pusieron y escribieron a través de este palo que estamos sembrando aquí, declarando lo que tú has puesto en nuestros corazones por Puerto Rico. Oh Dios, declaramos la victoria, Señor, de que la gente cuando pase por este lugar puedan, si quieren, tocar las leyendas y ore por Puerto Rico, por lo que tú estás haciendo a través de este precioso momento de declaración de victoria, Dios. Oh Dios, gracias, Padre, porque tú eres un Dios maravilloso. Tú estás haciendo obra maravillosa por todo lo que has hecho y sembrado a través de este gran Padre, que ha hecho tu hermano Alex, bendiga, Padre. Declaramos la victoria para Puerto Rico, Señor. Declaramos, Padre, que aquello que está ocurriendo negativo, Padre, tú lo quites siempre tu paz y tu amor. Oh Dios, lo oramos y clamamos por este momento precioso que estamos sembrando. La bandera de la victoria, la bandera del clamor y de la victoria sobre todo Puerto Rico. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos la victoria para toda la ciudadanía de Puerto Rico y aquellos hermanos que vengan y puedan leerla y declarar y orar por esas peticiones para mí. En el nombre de Jesús.